Ricadona, otro de los puntos que tienes que visitar. Que si eres amante de los dulces como yo, que te gusta todo lo dulce, tienes que venir para acá porque yo me lo quiero llevar todo. De Soy verdad. Sentimental porque me quedé con ganas de pedir más cosas. Ella no decía, ella le decía a ella, algo más, señora. Y ella seguía. Y okay. Yo mirando. Sí, seguía. Mira, de todo. Lo que traemos es una cajita porque es que de verdad que no queremos más. Tortonita, un quesito y un pastelillo de guayaba, me imagino. Sí, no de queso, si fuera de queso fuera para mí. Pero como es de guayaba. Y un cheesecake. Tía, tu cheesecake plain. El cheesecake. Sí, 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 sí. De los recién cortados. Pues se llama Ricadona. Vamos a probar la dona. Yo quiero buscarte toda la tuya porque no me voy a comer. Yo sé que no te va a comer una dona. El quesito es para mí. Y y el cheesecake es para mí. Lo que sobra es para los nenes. Sí. Y el, obligado. Y el pastelillo es para mí. Yo no creo que aquí iba a comer pastelillo frente a la cámara. Oh, sí. ¿Atreves a comer el pastelillo frente a la cámara? Bueno, esto es una dona, no va a llegar de azúcar, ¿verdad? Esto. Una donita. La dona de azúcar es rica dona. Ponla ahí para que se vea sosa. No, mira, brillante. So. Es diferente. Mira, una panadería. Esta es la segunda panadería que hacemos. Esta es la segunda panadería, si no me equivoco, porque hicimos una en Jayuya. Que estaba bien buena y esta está bien buena para mí. Uh-huh. Aquí hacen sándwiches, hacen desayuno, puedes comer aquí en el banquito. Esto es bien familiar. Venden pan con agua, de agua y sobao. Y lo vienen a comprar. Uh-huh. Bastante. Pide un pan con ajo, pan, te lo hacen ahí mismito. O pan regular, pan de agua, leche, las cositas normales. Me quería llevar uno porque me dio curiosidad. Ella quería seguir pidiendo pan. Mira, estaba. Bien rico, este cheesecake es New York style. Después de que vamos a ir para un parquecito que tiene para hacer ejercicio. Ahí vamos a ir. Para Julia de Burgos. No sé cuál es. Se llama el Parque Julia de Burgos, la que ella quiere ir. Búscalo. Está bien chévere para caminar y eso. En otro parquecito que está en la Roberto Clemente. Acuérdense que esto es Carolina, Roberto Clemente, Julia de Burgos. Son gente de Carolina o bueno, la Julia de Burgos no creo, pero. ¿Tú qué más? Sí. ¿Cómo no le van a decir que no? No lo voy a decir que no. Y no te lo voy a criticar. ¿Cómo decirle que no? ¿Cómo decirte que no? Si yo quiero el cheesecake. Se me quita la cara de comértelo después de así como el pelo entrega. Me parece que se lo mordió un área de parte ahí. Jurado que él pidió un entrega. ¿Quién pidió un entrega? Alguien pidió un entrega por ahí. Si no saben qué es un entrega, lo voy a dejar esta parte en el video. Un entrega es un sándwich de carne molida con jamón. Y mayo ketchup. Yo estoy seguro que ustedes cuando vienen a Puerto Rico, los que viven allá en los Estados Unidos, y llegan lo aquí. Lo primero que quieren es ir a una... Tienen que, a veces, pues se paran en Bebo, comen algo allí grasoso y después para la panadería. La panadería de su pueblo. Para la panadería de su pueblo. Ella bien maniática, no se come lo que yo o me voy a hacer. Mira. Es que parece que lo escribí yo. Para que sepan, Angie es de la que come el cuadrito.
pam, pam, cuadrito, cuadrito. Ella es un Tetris. Ella es un Tetris. El que no sabe qué es Tetris, pues búscalo en la internet. Es que yo no como mucho. Un Tetris. Entonces, si yo voy a dejar comida, yo no quiero que se vea manoseada. Porque yo, y si lo voy a regalar a alguien. Y eso ahí se ve manoseada. Pues cómetela completa. Tiene totalmente al revés. Yo me la como así. Yo cuando se lo entregué, mira, yo me di unos bocados, parecía nada, iba normal. Y él vino, como le dio, como que se me quita. Le di cuchilla. Mira. Con la, y no se comía ni todo lo de la cucharilla, le estaba metiendo al otro. Oye, pero termina de ver que mira, tú puedes, no importa. Yo soy de esas personas que tú tienes que seguir la línea como vas, tú sabes que el disco está. Yo te voy a decir una cosa, sí, ella aquí. No me recuerdo. Pues este pedazo, vamos a ver, yo también, ella va a cortarlo a este su pedazo de bizcocho. Y lo que ella no sabe es que después que ella se lo coma va a salir la cita. Vacío. ¡No! Vacío. Y por ahí va. Y ella le entra. Ella le entra en cuadrito. Mira, mi trabajo es la presentación. Eso se tiene que ver espectacular. Si no se ve espectacular, no gracias. Y yo, eso es lo mío solo. No, no, yo soy maniático también, porque a mí que no me pongan una bichuela encima de mi arroz, ni loco. Ajá. Ni que me pongan un bistec encima de mi arroz tampoco. Todo por el lado del arroz. Mira, él está. Las manías del sol no podría. Las manías mías tienen sentido. La de él no tiene sentido. Qué chévere. Las de ella te las conozco porque salen espontáneas. No, él no conoce nada. Es espontánea. Él, yo le digo, mira, llevamos 13 años y me molesta algo. ¿Desde cuándo? Son espontáneas. Siempre me quejo de lo mismo. Son espontáneas. ¿Cómo que desde cuándo? Tú quieres tener una relación duradera. Nunca te acuerdes de nada. Como yo, tenés memoria selectiva. Si tú quieres durar muchos años con tu esposa, no te acuerdes. Memoria selectiva. Yo no sé qué, cuándo. Cuando no tú me dijiste eso. Yo no me acuerdo. Ok. Así de mito. Yo aprendí eso de un gobernador. Que en un juicio, en una vista, decía, no recuerdo, no recuerdo. Y yo dije, eso es mi defensa toda la vida. Ah, sí, él ahora nada se acuerda. Pan next. Ya tengo lo dulce. Y ahorita vamos a cenar. Pero vamos a caminar por ahí, por Carolina. Vamos a hacer algo al Parque Juleburgo o el Museo del Niño que está allá al lado. Porque somos dos niños. Sí, nos traemos dos niños. En cuerpo de adulto. Sí, así es. Así es, está patentizado. Así es.